Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Hoy, Agencia Libre 2022, programa número 114, la mejor noche de la liga. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, A oscuras. buenas. Buenas tardes acá en México. ¿Nerviosos? Uf. Pues con lo que ha Nada. salido hoy, como para no usarlo, ¿eh? Bueno, Daniel, no, no sé cómo ha venido. Vengo con la actitud, lo más, todo lo demás desmoralizado. Bueno, tío, te has llevado tres rondas, ya tienes más que nosotros en los próximos 10 años. Hombre. Bueno, lado positivo tienes razón. En eso lo voy a tomar positivo. Bueno, ha habido cantidad de todo, ¿no? De movimientos, de... Bueno, empezamos por San Antonio. Venga, cuéntanos algo. ¿Cómo Ok, de lo vamos último a de ver. Gallinari y Murray? A ver, con gusto te explico. A ver, Murray, por Gallinari, que hoy supimos que fue cortado por primera ronda del 23, protegida top 16 de Charlotte, una del 25, primera ronda, no protegida, otra del 27, primera ronda, o probablemente una del 26 que pueda ser swap. Regalamos vilmente a Murray por Gallinari, que supe hoy que lo cortaron. Veo que los Spurs van modo tanque, tanque todoterreno, por el primer pick, por el francés, y también dándole oportunidad a los jóvenes, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Está jugando Primo, Soshan, entre otros jugadores, así que vamos a ver qué tal, pero Pues nada, no. en unos meses Murray White fuera también. Bueno, limpieza total. Y saber qué va a pasar con Walker también, no sabemos. Pues acaba de salir que le han quitado la oferta cualificada esta, Así es, que es así agente es. libre total, con lo cual, bueno. Bueno, y desde Nueva York, ¿qué nos cuentan? Pues parece ser que Brunson 110 millones 4 años y que Randle está más fuera que dentro. Al final, por una parte lo de Randle bien, y Brunson para mí va a cobrar lo que cobra una estrella. Y yo al menos no creo que tenga ese perfil todavía. No sé qué opináis el resto. No, pues igual que Randle, pues que les falta un poco, o un bastante. No sé, pero Randle, aunque se ha hecho un año que tú dices se puede confiar en algo, pero Brunson ha tenido destellos y meses, como mucho. ¿Y Randle, dónde suena? Pues mira, no suena en muchos sitios más de la cuenta, porque yo creo que toda la NBA sabe que es una estafa lo que quieren hacer los Knicks, la verdad. Yo creo que no suena en tantos sitios porque ya se han dado cuenta que fue un año bueno y que ya Y el segundo no es tanto. que ya ese barco no va a llevar a buen puerto. Bueno, y de Los Ángeles, ¿hay alguna noticia, Chris? Hay la noticia. Hace un par de horas que Kevin Durant ha pedido el traspaso y todos los reportes apuntan a Kyrie Irving como nuevo jugador de los Lakers. Hay que negociarlo, pero se está hablando que si no fuera este año, incluso Kyrie Irving se plantearía de jugar este año, gastar su opción de jugador y venir gratis el año que viene. Ahora está todo calentito. Pero lo importante ahora también es saber dónde va a ir Kevin Durant. Pero ya te digo, ahora mismo los Lakers están, vamos, optimistas, no lo siguiente, porque ya se está hablando incluso de traspasar a Westbrook, y que es la mejor noticia que podíamos tener, ¿no? A 15 minutos de empezar la agencia libre. Y ahora se ha confirmado otro fichaje, no es de los Lakers, pero le incumbe, que es Malik Monk, que firma por Sacramento Kings entre 8 y 12 millones anuales. Así que uno de los jugadores que se estaban tanteando la mid-level de Lakers ya no va a ser, que es Malik Monk. Pues Malik Monk me gusta y mucho para Lakers, ¿eh? Malik Monk se va con Mike Brown. Para mí era uno de los objetivos que tenía que tener Pelinka sobre la mesa, vaya. No sé cómo lo ve Cristian. Sí.
La verdad, pero claro, Malik Monk ya era elegible para un contrato de 12 millones al año. Leí que solo le podía dar la mid-level de 6,4 millones. Ha venido Sacramento, tiene una enorme relación con De'Aaron Fox. De hecho, estudiaron juntos. Incluso es más, el padrino del hijo de De'Aaron Fox es Malik Monk. Pues para Sacramento que se va ahí. Total, de vivir en Los Ángeles a estar en Sacramento tampoco tiene mucha mudanza. Hombre. Le pilla cerquita, ¿eh? Le pilla cerquita. Y Ángel, en Filadelfia, ¿cómo está la cosa? Esperando lo de Tucker. Bueno, Embiid enseñó su nuevo peinado, ¿no? Yo creo que sí. No más relevante de hoy. Hombre, ya una vez que no cogió su opción Harden, es porque se va a bajar el salario del próximo año y ya veremos por cuánto renueva. Veremos. Pero eso te va a dar flexibilidad para tener la mid level seguramente de la buena. La de 12 millones me parece que es. Bueno, no sé al final cuánto queda, 10 y pico era el último que decían. Iban a publicarlo ya mismo, ¿no? El cuánto era cada mid level y estas cosas. Y esa salario... Con 10 millones podéis firmar algo bastante interesante. Ataque, pues, si te lo está diciendo, ataque. Pues, la cosa es, ¿no es mejor opción Crowder? Bueno, tiene de momento tiene contrato. Y por sí, cierto, sí, hablando de Fénix, ¿es donde suena Durán? Sí. ¿Dónde más está? Pero sonando? Bueno, desde Nets han dicho claramente que o Booker entra en el traspaso o que los deseos de Durán tampoco les importa tanto. Que... Bueno, a ver, al final es un punto de partida para negociar, ¿no? Pero yo creo que el pack más accesible y el mejor que pueden ofrecer es Michael Bridges, que entra en nuevo contrato, que son 20 millones, un sign and trade con DeAndre Ayton y aquí ya un número de picks ya verán. Pero para mí sería ese y sería un muy buen pack por Kevin Durant, la verdad. Yo ya he dejado caer en Twitter, a ver si me coge la idea de Leon Rose, de que Mitchell Robinson y Julius Randle y un pico dos del draft, aunque no sea primera ronda. Yo creo que los Knicks al menos salen ganando y los Nets se llevan algo que luego pueden intercambiar. Sí, ¿sabes? No, que yo... no creo que vuelvan a caer los Nets. Ya cayeron dos veces en su historia, ¿no? Tres ya no. Tres. Pero en poco tiempo cayeron en poco tiempo. Por eso. Yo siempre lo he dicho, eran los segundos de Nueva York hasta con Kevin Durant y Kyrie Irving. Eso estaba claro que no iba a durar. Bueno, muchas noticias de última hora, vamos a decir unas cuantas. Sí. Porque es que se amontona esto. Dejándole de lado el mercado, pésima noticia para Memphis. Jaren Jackson se ha operado en una fractura por estrés de su pie derecho y se espera que esté fuera entre 4 y 6 meses. Malo para la próxima temporada, muy malo. Las lesiones de estrés siempre son complicadas al final. Bueno, sí. Utah ha firmado a Will Hardy, que era asistente de los Celtics, de entrenador. A corta Juancho. Un momento, acaba de ser una cosa de última hora que yo creo que a Christian le puede interesar. A ver. Creo que ya sé lo que vas a decir. Lo que ha hecho Windhorst. Sí, ya está, ya lo he publicado. Ojito, porque hace unos instantes se hablaba Wojnarowski que decía que Kevin Durant y Kyrie Irving querían jugar juntos, pero no en Brooklyn. Eso quiere decir mover 80 millones de golpe. Y Windhorst acaba de decir que los Lakers tienen un potencial pack para hacerse tanto con Kyrie Irving como con Kevin Durant. Eso significaría la salida mínimo de Davis y de... Y Davis Westbrook. Y Westbrook. Claro, cambiar las estrellas. Pero claro, Kevin Durant y LeBron James juntos... A ver, que a LeBron James no lo va a traspasar Lakers, yo creo, en la vida. No, pero el simple hecho de ver en el mismo equipo a Kevin Durant y a LeBron James, y si encima es mi equipo, ya, y ya está. Y recordemos Kyrie Irving, el único vendedor que ha funcionado a su máximo nivel de rendimiento, ha sido con LeBron al lado. Sí. Eso al final es un hecho. Ha sido cuando ha alcanzado su pick. Bueno, ahí es cuando las cositas cambian para los Lakers en el futuro a corto plazo. Esto pinta muy bien y no ha empezado. Miedo me da porque nos podemos pegar una hostia.
Yo creo que de 12 a 1 va a haber una barbaridad. Sí, sí, sí. Porque ya están filtrando un montón. Quedan 8 minutos para que inicie todo esto. ¿Cuánto bueno. creéis que va a durar el culebrón Kevin Durant? Así, ahora que está empezando. No hombre, sé. Eso, este va a durar, se supone. Yo creo que... A ver. Los derechos los tienen los Nets para cambiarlo a cualquier equipo. Sí, ¿verdad? Sí. Y al final... Les puede aplicar una a los Nets a Durán y que no lo mande a donde él quiera. También. Eso. Yo creo que Phoenix no va a recibir a Kevin Durant al final porque, no sé, no me parece soltar a Devin Booker, Phoenix, lo veo muy difícil. No, pero Ayton y Mikal Bridges no está mal y unos pick, tampoco. Sí, eso sí. Es que juntas a Bridges, a Ben Simmons, a Ayton, unos cuantos picks, más lo que te pueda llegar de Lakers por Kyrie Irving. No es que te quede un solar tampoco, ¿eh? Que tienes también a Joe Harris, tienes a Seth Curry. Seguramente, sí, obviamente, si sale Kyrie Irving a los Lakers, vas a tener a Westbrook, pero bueno, es un año y el año que viene liberas ya 47 millones. Y que al final Westbrook no se descarta que en algún momento pueda volver a funcionar. Porque potencial para funcionar tiene. Lo que no ha funcionado en Lakers. Ahí está. Porque al final yo me acuerdo que en Wizard tuvo una época buena, tuvo una racha buena, bastante buena, y en Rockets incluso también. Los últimos 20 partidos que sirvió para meter a Wizards en playoff. Por eso que al final... Pero bueno... Por cierto, los Nets se han hecho con el jugador de Utah, ¿cómo se llama? Royce O'Neal, a cambio de la primera ronda del año que viene. Baratito, es. Baratito. Sí, no está mal. Y bueno, por la ronda y tenían una excepción, ¿no? Comercial de... sí. Bueno, tiene varias. Entonces, pues la han podido fichar sin tener que compensar salarios. ¿Qué más hemos tenido? Bueno, ayer se salió el de Kentavious a Denver. Bueno, y Smith por Monte Morris y Will Barton. ¿Cómo lo veis ese? Bueno, hablando con Carlos, que es de Denver, no estaba muy, muy contento por el... No por el hecho de Barton, porque estaba deseando desprenderse de Barton, sino por el hecho de desprenderse de Monte Morris, porque ha funcionado muy bien esta temporada que no ha estado Murray. Y a cambio de Ishe Smith, que es un jugador que apenas te va a aportar también. Pero bueno, Denver así evita de momento impuesto de lujo y consigue un 3&D que le va a encajar perfectamente al 5 inicial como es Kentavious, ¿no? Yo creo que al final es un win para Denver. No sé qué pensáis vosotros. A ver. Yo creo que sale beneficiado... Washington para mí, pero bueno, coméntalo, Alberto. Yo creo que también sale ganando Washington más que nada por Monte Morris. Al final, no sé, me parece que es un activo de más valor que los que van hacia la otra dirección. Tampoco me parece que sea un traspaso que vaya a cambiar la dinámica de un equipo u de otro, pero si hay que mojarse, yo creo que al final a mí es el jugador que más me ha convencido de esa última temporada. Monte Morris te aporta, siento yo que te va a aportar más en Wizard porque sin KCP en Wizard, porque ya hay mucha posición de alero en Wizard, está Dijar, Hachimura. Kuzma. En cambio, en Nuggets, pues tenemos la variante o la pregunta de cómo van a volver los jugadores, pues, o sea, Murray, entre otros, ¿no? De esa variante. Noticia de última hora que concierne a Ángel en Filadelfia. Joel Embiid ha dejado en claro a la gerencia de los Sixers que quiere que agoten todas las opciones para tratar de adquirir a Kevin Durant. Bueno, se ha jodido. Mandar a Harden de vuelta a Brooklyn otra vez. Eso iba a decir yo, que o vuelve Harden o... O Embiid lo manda a los Nets. ¿Quieres a Durant? Pero no está. No, me tendrías ahí a Harris para igualar salarios y te pedirían a Maxi. Tobias Thybulle, igual Maxi y algunas rondas. Lo que pasa es que Filadelfia tiene comprometida la ronda del 23, del 25 y del 27.
Con lo cual no puede hasta el 29. Y yo creo que para Filadelfia es inviable. Bueno, está más o menos como los Lakers, ¿eh? Hasta el 2029 no pueden traspasar la ronda, ¿no? Pero el Lakers ya en 27 y 29 puede ser. El problema que tiene el Lakers, por ejemplo, es que Pelicans está pendiente de si acepta la primera ronda del 24 o del 25. Y al estar pendiente, no puedes mover la ronda del 23. Porque si se quedan con la del 24, tú no puedes estar 2 años seguidos en primera ronda. Claro. Pues también bueno, una opción que he leído en Twitter que me parecía muy bien es dar algo de cash y alguna segunda ronda a Pelicans para que aceptaran la ronda de 2025. Y entonces puedes mover la de 2023 y la de 2027 sin problemas. Hombre. Bueno, ¿qué esperáis? Así rapidito que ya estamos entrando. Alberto. Pues yo sinceramente, para Knicks lo principal yo creo va a ser Branson, pero no descarto que haya bastante más movimientos. Si quieres te digo una pequeña lista que tengo aquí de jugadores para los Knicks. Tengo aquí el objetivo. Jalen Branson, Carmelo si es por el mínimo, Juan Hernán Gómez, Malik Monk, que se ve que es Sacramento, se me ha adelantado. Y todo esto, como yo lo he hecho teniendo claro que van a sacar más espacio salarial con Julius Randle, Bobby Portis. Bobby Portis estaría muy bien. Daniel, yo creo que ni te pregunto, ¿no? Después de... Daniel tiene que adquirir picks. Se lo había preparado muy bien, pero ojo que esto comienza. Bueno, empiezan con las extensiones. Nikola Jokic firma sus 5 años y 264 millones. Devin Booker firma sus 5 años y 214 millones. No, perdón, 4 años y 214 millones. De momento son las noticias, lo esperado, los super máximos. Yo creo que el ganador de la noche va a ser Randy Bill con su super máximo. ¿Cuánto eran? 247 millones, ¿no? No lo sé. Pero lo ojo, ojo, que DeAndre Jordan tiene equipo. ¿A quién ha engañado? Adiós a Spurs nomás. Espera, a ver. Actualiza. Adiós a Spurs nomás. Actualiza. A Filadelfia con su amigo. De Andrés Jordan a Denver Nuggets. Dios, en el señor canadiense. No, hombre. Buenas noticias para Alberto. Isaiah Hartenstein, nuevo pívot de los New York Knicks. 16 millones por 2 temporadas. Ese era uno de los que quería Ángel. Sí. Yo creo que es un paso más cerca de que Robinson pueda volar, ¿eh? Sí, no, obviamente es que con el dinero de Branson no le llega para Robinson. Y por Víctor Oladipo, un año por Miami Heat por 11 millones. Sí, pues se podía prever. Sigue en Miami, wow. O sea, ¿le habrán dado la mid level o podían subirle tanto el sueldo? No sé. Hombre, se han deshecho de Tucker, que son 7,4 millones. De ahí a completar. Bueno, eso es bueno, Filadelfia. Y ya está. Y el ganador de la noche, como ha dicho Ángel, ya ha firmado también sus 5 años. 251 millones. Bradley Beal se queda en Washington. Eso es... ¡Qué barbaridad! Ese hombre es un atracador. 250. Ya, porque siempre está, ay, que me quiero ir, que no sé qué. Yo sabía que se quedaba, pero vamos, fijo. Y lo que hemos comentado en la previa, Malik Monk firma por Sacramento Kings. También lo ha dicho Mark en los comentarios y ahí en Twitch. Nuevo fichaje en Filadelfia, Ángel. PJ Tucker firma por 33,2 millones totalmente garantizados por 3 temporadas. Totalmente garantizados, tío. A ver, es muy mayor de edad y tal, pero yo creo que está como nunca, el tío. Así que... Bueno, es un buen fichaje para la manera de jugar de Filadelfia. PJ Tucker es muy buen fichaje. PJ Tucker al final le viene muy, muy bien a... Mira, ya lo vi. Solo me falta Dramon. El contrato de Malik Monk es por 2 años y 19 millones. 9,5 por año. A ver, al final ya son 3 millones más que lo que podía hacer el Lakers, así que
es comprensible la decisión también. El Hartenstein este, ¿a cuánto a Nueva York has dicho, no? ¿Por? Sí, por 2 años y 16 millones. Ha hecho una buena temporada en Clippers como center suplente. Y un suplente de los Clippers para los Knicks, vamos, no es que sirva de titular, sirve de referencia en el interior si hace falta, vaya. No, pero que además es un chico, a mí me parece que está evolucionando muy bien, ¿eh? No, sí, sí. Incluso está empezando a tirar también de fuera y tal, no sé. Es un chaval joven y evoluciona bien, cierra bien el aro. No sé, a mí me gusta, ¿eh? Es un jugador que me gusta. Para 16 millones, no. 8 millones me parece un poco excesivo todavía para él. Oye, 8 millones al año, si de verdad Leon Rose confía en el potencial que tiene el jugador, porque al final un jugador que es lo que tú dices, está mejorando. Yo no lo veo tampoco excesivo, pero a ver, es verdad que sí que es una oferta generosa, pero al final los Knicks o sobrepagan o se van a otro equipo más competitivo los jugadores. Sontería. Dios, lo de Simmons es Dios, mucho dinero. Simmons de Portland, 4 por 100. 4 por 100. Yo esperaba 5 millones anuales en Anthony Simmons. Bobby Portis se queda en Milwaukee, firma por 4 años y 49 millones. Se me cae otro. Pero ese yo lo sabía. Sí, Bobby Portis la vendió muy bien, igual que... Si era elegible a ese contrato, obviamente se iba a quedar. Es que es muy bueno. Es muy buen jugador. Portis, ¿cuánto que le voy a apuntar tú? 4 por 49. Era el máximo que le podían dar, creo. Sí, sí, era elegible a eso. Tenía una opción de no sé si son 4 y pico. Pues mira, gana 3 veces más por año y son 4 años. Pero os dais cuenta que esto es como una metralleta, ¿eh? Todo el rato y uno y otro, bum, bum, bum. Sí, a ver, al final Yo creo que Shams y Wog tenían ahí todos los movimientos en las notas del móvil ahí guardados. Están haciendo copiar, pegar todo el rato. Es que yo imagino cómo tiene que ser el móvil de esos dos hombres noches como esta, o noches como las del draft, y eso tiene que ser un espectáculo. Móviles, no uno, varios. ¿Te sorprende, Ángel, que a PJ Tucker le hayan garantizado los 3 años? A mí sí. Sí, yo esperaba que... a lo mejor luego no son garantizados, ¿no? O son por objetivos. Esperaba 30. Te esperaba 30, pero un poquito menos. O bueno, a lo mejor a los 11 pues será la mid level. Que sea de 11 ahora, esta temporada. Y bueno, esperaba un poquito menos. Y sobre todo, no todo garantizado. Pero bueno, yo creo que a lo mejor no es todo garantizado. Pero bueno, al final traes un tío que te hacía falta. Un defensor, un tío que muerde ahí, te mete triples, te defiende... te ayuda el rebote. Bueno, a mí me parece que es un muy, muy, muy buen jugador de complemento para lo que necesita Filadelfia, que nos falta un alero. Sí. No, pero aparte es un jugador que puede desahogar mucho en defensa en beat, también, porque PJ Tucker se puede parejar con 5 tranquilamente. Con todo, es que incluso cuando no está en beat puede jugar el de 5 como jugaba en Houston, ¿no? Sí, mira, buenas noticias, Ángel. Daniel House firma por Filadelfia. ¿De Houston? Sí. ¿De Houston? Ese será por un mínimo, ¿no? Supongo. Oh. Es un buen 3D, la verdad. A mí me parece buen jugador, sí. Hombre, yo siempre os he dicho que necesitamos aleros. Bueno, un 3D era lo que más necesitábamos. Entonces, tal el ataque y tras a este, pues yo para mí. Yo creo que firma por un mínimo, de la manera que lo cuentan. No hay cifras, no hay tiempo, o sea que es por un mínimo. Sí, y por un mínimo, vamos, efectivo bastante, bastante. Bastante bueno, No, no, Filadelfia se está armando de guerreros. Filadelfia es, a ver, tiene que competir ya. Si no, Embiid va a acabar hartándose. Daniel House, 1 año, ha dicho. Sí, por un mínimo, seguramente. Pues ya Filadelfia ya tiene el roster cerrado. No se le hace mucho lo que hizo. Estaba viendo las estadísticas de Simmons. Me quedé impactado. O sea, Anthony Simmons. Sí, sí. No, el otro Simmons no, el Anthony Simmons. El que han dejado solo, no, ¿no? No, el que no han dejado solo.
Hombre, O es que sea, esta temporada que le han dejado jugar a él sin Lillard, sin McCollum, sin no sé qué, que sí, atiende el o poste, que haga sea, bola y tal. sí hace puntos, pero bueno, a ver si no se arrepienten los Blazers. A ver. Bueno, yo de Déjame. momento estoy contento con lo que me ha Ya, tocado. mira, no, al final no es un año, son 2 años a 8,5 millones. Dame el house. 8,5, pues entonces le han dado la... La mid level, la media mid level. No, la de 2 años esta, la RU, no sé qué. Ah, vale. ¿Sabéis cuál lo digo? Sí. Bueno, es barato, ¿eh? Son 4 millones así al año. Qué curioso, Daniel House Jr. jugó un partido en los Knicks. ¿Cómo? Sí, ahí está en el historial 3 minutos. Esto significa más o menos que Harden va a estar como por 38 como máximo, ¿eh? La próxima temporada. Yo he leído que firmaba por un 100 por 3 o algo así, ¿eh? Unos 33 millones 30. por año. Sí. Entonces tendrían 5 millones más aún libres para el siguiente año los Sixers, ¿eh? Más el Y aumento salarial. por 5 años de algún veterano, 5 millones de un veterano de buen nivel te lo aceptas, ¿eh? ¿Esto significa que van a confiar en Paul Reed y en Bassey como pívot suplente? Al parecer. Bueno, Bueno, tiene que salir. Tiene que salir Tybull aún, ¿eh? Que se estaba hablando que iba a salir Tybull, pero acaba saliendo. ya veremos si sale. Yo no estoy convencido. Pero bueno, ahora mismo el roster tiene ya las 15 fichas. Vamos a ver si alguien ficha al mexicano. Claro que sí. Es Toscar. verdad. Y al español, a la Boa Cruz también. Bueno. Mo Bamba se queda en Orlando. De Onda. lo que se ha librado Chicago. 21 millones por 2 años. No tan caro. Le salió bien Orlando. Bueno. Para mí se ha librado Chicago de una, curioso. De un pufo curioso. Más si quiere competir por el anillo, que al final es lo que se supone que quieren perseguir. A ver, es que esto es un sin vivir, macho. Hostia, el contrato que ha firmado Nico Batum. 2 años y 22 millones con los Clippers. No jodas. 11 Ese millones al año nivel. ha sacado Batum, ¿eh? Batum es otro que le gusta estafar a la gente. Buah, Uf, a pregúntale a ver. los Hornets, a los Blazers. Yo te voy a decir una cosa. Tú ves sus estadísticas de la última temporada, por ejemplo, y son muy buenas, ¿eh? Entonces, al final son 10, 11 millones. Bueno, lo que no sé, los Clippers, ¿de dónde van a sacar tanta pasta, eh? Van a pagar una de impuestos que... Uf. ¿Tendrá Juancho buen equipo? ¿Irá a los Sixers? No, porque ya tienen 15. Eso era agarrar Juancho. Pero yo no entiendo, los Clippers, ¿cómo le dan ese dinero a Batum? Cuando viendo el roster que tiene Batum, es que va a tener muy difícil tener minutos, pero muy difícil. Ya que vuelva mi ídolo Kawhi, la tener muy difícil. Uf. Pues... Vamos a ver. Ay, estos es Spurs nos ponen thank you de Murray. Ay, estos es Spurs. Bueno, aquí esto está muy parado, ¿eh? Tyus Jones renueva con Memphis Grizzlies 2 años, 30 millones. Muy buen dinero que se lleva Tyus Jones, ¿eh? Hombre, Muy bueno, bastante pero bien. pues mira, sabiendo que sacaron a Melton a los Sixers, Por Danny creo que Green. por Glanita ¿Cuánto Green, pone? 30 por 2. Uf, pues está bien pagado, ¿eh?
Lo raro sí, es por que eso, buen yo dinerito. Pensé que no le iban a renovar porque ficharon un base en el draft, pero veo que sí. Así que... Interesante Memphis. Joe Ingles firma por un año con Milwaukee Bucks. Uf, esos Bucks, aguas. Aguas con los Bucks. Joder. Por cierto, todavía no sabemos ¿Cómo veis ese fichaje? Yo, si está bien recuperado de la lesión, es un fichajazo. Es un jugador muy inteligente. Pese a tener los años que tiene, es muy inteligente. Joe Ingles. Y Utah lo ha notado demasiado. Sí. Para mí, su etapa en Utah al final le avala a la hora de... Yo creo de que pueda... confiarse en él como un jugador de rol para un equipo que quiere competir por el anillo, creo yo. Pues lo que hablamos de Clipper es que que se iban a llevar a John Wall. De John Wall de momento no se ha hablado nada del buyout realmente, no se ha confirmado. Igual que el de Kemba Walker, se ha confirmado hoy, el de John Wall, ¿no? Se dijo que lo iban a cortar, que iba a perdonar 6 millones, pero ahí se ha quedado. Con lo cual, si ha perdonado 6 millones, porque donde vaya, que parece ser que son los Clippers, le van a pagar la mid-level. Claro. Joder, macho. Y Wesley Matthews renueva un año con Milwaukee también. Milwaukee. No tendrá muchos nombres poderosos, pero me gusta su equipo. Los equipos más fuertes siguen más fuertes. Pelinka debe estar haciendo el vermú porque aún no ha hecho nada, tío. Hombre, a ver, yo creo que está ocupado con Kyrie. Y como se calienta la cosa, hay otro nombre por ahí que también le puede tener trabajando, ¿eh? En el mismo equipo que Irving. Bueno. Y la cosa es, ¿Ben Simmons ahora va a querer quedarse allí solo? Por lo que han dicho antes... Sí, claro. Pero por lo que han dicho antes, Brooklyn ponía al mercado todo el roster. ¿Qué? Amir Coffey firma por 3 años y 11 millones con los Clippers. El Coffee, si lo conoces. ¿De dónde van a sacar estos tantos millones, macho? No sé, pero es que ya estaban muy capados, ¿eh? Pero se está pagando una pasta ya y han robado. Estaban en 158 millones, sin la renovación de Zubac, sin la renovación de Batum y ahora sin la renovación de Coffee. O sea que ahora mismo deben estar rondando los 180. No, bueno, Covington sí que me sale aquí ya. Pero estamos hablando de que están ahora mismo 180 millones. Y eso que solo han perdido un jugador, que es el que se fue a los Knicks. O sea, sí. Kofi, ¿cuánto pasta has puesto? ¿3 por? 11 por 3. Casi 4 millones al año. Sí. Por lo que aporte es justo. ¡Vamos! Primer fichaje de los Lakers, Damian Jones. Eso, el Damian Jones. Vamos. Hostias. Vamos. Pensé que iba a decir un supernombre. Poca broma, poca broma. Es bueno, ya, pero... Poca sí, broma. Ya tenéis tercer pivot, está muy bien. Bueno, para mí queda mejor el segundo. Firma por 2 años. Falta saber... Yo creía que iba a caer el primero Carmelo. De Carmelo no se ha hablado nada, ni equipos interesados, ni... Yo es que creo que está claro que puede haber renovación, ¿no? Si nadie lo quiere, lo traigo a Spurs para vender camiseta. Él está contento en Lakers. Lakers al final está contento con su atribución esta temporada. No veo motivos para que no siga tampoco. No, yo creo que va a seguir. Tengo la impresión, mamá. Bueno, estarás contento, ¿no?
Si miras mi cuenta de Twitter, en los jugadores que pedía para la agencia libre, tenía puesto a Damian Jones. El año pasado, cuando estuvo en Lakers, estuvo dos contratos de 10 días y lo hizo genial. Hombre, a mí no me parece tampoco mal pivote, ¿eh? Para lo que necesita Lakers, Lakers necesita un jugador que rebote, que sepa jugar cerca del aro y que te meta la pelota para abajo, ya está. Sí. Para darle 10-15 minutos por partido, perfecto. ¿Y Mitchell Robinson nos interesa para ese rol? Así. Sí, ojalá. A mí me encantaría Mitchell Robinson, pero págale. Es que no le podemos pagar. ¿Qué es eso? A Mitchell Robinson me encanta también, pero. Devon Carter sigue en los Bucks 2 años. Sí. ¿Creéis que Juancho va a encontrar hueco en la NBA? En los Spurs. Yo creo que Juancho vendrá a los Lakers para estar en Hollywood y rodar la segunda parte, la segunda peli de Garra. Los Spurs. Devon Carter ha renovado por 2 años, ¿eh? 2 años. Sí. Yo he leído que el Madrid está muy atento a Juancho. Y el Barça. Yo tengo contactos en el Barça que dice que quieren ir a por Juancho si lo de Kalinic no sale. Pasa apunta, que Juancho de salir ahí ir a Madrid. Ya. Apunta Ángel que el contrato de Joe Ingles es de 6,5 millones. Joder. Se lo robó, eso ya no lo he cuadrado. Robo. Dor. Robo de los Bucks. Ludor. 5 años, 87,5 millones. Wow. Sí, en Oklahoma. Chris Boucher. Y si Chris Boucher regresa a Toronto. 3 años, 35,25. Sí. Wow, vaya viaje, ¿no? Chris Boucher. Pues que Chris Boucher, alma 100% Toronto. Hombre, sí, yo creo que es de los que piensas que va a volver, ¿no? Sí, se le nota. No, es canadiense el chico, yo creo, ¿no? O estudia en la Universidad de Canadá, algo de esto. Sí. ¿Quién? Boucher es canadiense. Sí, es que me suena. 1000% canadiense. Con lo cual, pues. Monitor. Buen dinero se lleva Dort, ¿eh? Se lleva Dort. Unos 10, 18 millones al año. Dort la acaba de aplicar. 5 añitos, no está mal. Al menos Oklahoma no lo cambia por picks. Hombre. A lo mejor es para hacer un final trade. Para conseguir a Porzingis. Por 3 segundos. Para tener el Big 3 de unicornios, ¿no? Claro, ya no quieren pick, quieren unicornios. Se han cambiado ya. Sanari está muy calladito, ¿eh? Últimamente. Es que esta tarde ya he soltado lo más grande. Ya. El sueldo yo creo que ya se lo puedo ganar esta tarde. De todas formas, ¿qué nos falta? Faltan muchas cosas todavía, ¿no? Harden, Irving, Brooklyn en general. ¿Qué más? Bueno, pero Harden... lo de Booker sí es oficial. 4 por 215. Sí. Diosito santo. 4 por 215. ¿Lo de quién has dicho? Booker. Lo de Devin Booker. Ah. Como Booker es que me enseñan trade, eso yo creo que sería el último que me esperaría. En la noche de hoy. En serio, a ver, ojito a esto. Los Clippers ahora mismo están entre impuesto de lujo y salarios en un total de 338 millones a pagar a final de la temporada. Dios. Recordemos que Warriors ha pagado 340 millones. Pero Warriors es campeón. Pero, exacto, ahí está. A ver dónde llegan los Clippers pagando lo mismo que Golden State. Si es por un anillo, yo entiendo que por un anillo puede valer todo a nivel económico. Pero ya, sí. Si no hay anillo de por medio, yo creo que ya es un fracaso temporada de Clippers simplemente por lo que están pagando. Y pensar si cómo te fue la siguiente temporada sabiendo que pagas casi el doble.
y todavía tienes que volver a pagar más a Superestrella, o sea, o reconstruyes o vuelves a pagar demasiado. Uf. Bueno, ¿qué nos queda por aquí? Gary Harris, Lavín, Ricky Rubio. El mexicano. Ibaka. Hostia, Lavín, Lavín representa que lo tenía hecho con Chicago. No, todavía nada. Hombre, entiendo que sí. Tadeusz Jones también. Yo creo que lo de Lavín quedan solo pequeños flecos por resolverse. El segundo Nurkic. Año de Damian, el segundo año de Damian Jones es opción de jugador. ¿Quién es Trevelyan King? Trevelyan King. Ser fichado por los Sixers. No, a ver, lo voy a investigar. Nunca lo he visto. Exjugador de los Lakers, de los South by Lakers. Okay. Es un jugador con mucho físico, ¿eh? Es un jugador físicamente muy potente, muy rápido. Eso y bueno, del perfil que está buscando Filadelfia, la verdad. Jugó en Rockets también en su tiempo. Un poquito. Ahora mismo. Bueno, otro gran fichaje para los Sixers, el señor Quinn. Anotamos ahí. No, pero yo creo, pero ¿está confirmado o le van a dar un contrato dual? Pues contrato dual en teoría estaban ya firmados también. Pero bueno, a lo mejor sabes que para el training camp y tal pueden firmar contratos. Sí, tienen esos contratos de 10 días, me parece. O a lo mejor la firma para la G-League. Ahora de Las Vegas y todas estas cosas, allí le digo, la liga de verano esta y tal. Davon Reed firma 2 años con Denver Nuggets. Joder, el Carlos debe estar que lo flipa. Bueno, ¿no? le gusta a Reed, ¿eh, Carlos? No lo sé, qué le gusta o no le gusta del todo, pero yo de momento, de los fichajes que se han anunciado, el que me ha dejado más loco realmente es el de Batum, ¿eh? 11 también. Millones al año Batum. Que Batum al final. Pues yo te voy a decir una cosa, a mí lo de Andre Jordan me bueno, pero por un mínimo, a ver, pero sabemos, es que ni para un mínimo. La banca de Jokic. A ver, el día que tenga que hacer una carrera entre Nicolás Jokic y Andre Jordan, yo creo que les dan las uvas, ¿eh? ¡Hostias! Están para correr contraataque, ¿eh? Para defender sí. Un contraataque, vaya. Sí, sí. Madre de Dios. De Wayne Dedmon firma otros 2 años a razón de 9 millones con Miami Heat, ¿eh? A mí Dedmon me gusta mucho, ¿eh? Sí, pero son, bueno, son 4,5 millones anuales. Bueno, Dedmon, a mí, Dedmon estuvo en San Antonio, ¿no? Rafael Checo, según yo, sí. Dwayne Dedmon. Sí. Una temporada en el 16. Ay. 5 puntitos anotó. Eso, 5 puntitos. A ver, al final, bueno, en ese momento, ¿quién era el pívot titular de San Antonio? A ver, te digo la 16. Porque de 4, Tim Duncan, si no me equivoco, todavía estaba, ¿no? Pues de 5. Center. Está Gasol, Dedmon y Joel Anthony, la leyenda. La última temporada, no sé si fue la última temporada de Kawhi Leonard. Mira, es más, el chaval este que habéis nombrado ahora que ha firmado Filadelfia, Trevelyan Quinn, fue el MVP de las finales de la G-League. Futuro asegurado. Ojo. Bueno, si es futuro, tranquilo que Rivers no lo va a usar. Pero está muy parado, nada de Utah, ¿eh? Nada de Utah ya, salvo el corte de Juancho. Utah. Sí, o sea, y de Ayton tampoco hay nada, tampoco, ¿eh? Es que yo Ayton tampoco tengo tan claro.
Didi. Sí. Yo decía de Ayton que yo tengo tan claro que vaya a tener una oportunidad en Fénix de nuevo. A mí no. No sé, no, la temporada de Ayton no me parece que sea como para renovar. Pero Fénix lo quiere renovar para traspasarlo, ¿eh? Ah, bueno. Si eso lo. Pero, y para ser Grand Trade, el jugador tiene que estar de acuerdo, ¿no? Sí, lo que claro. Tengo entendido yo. Sí, claro. Después sé que sea donde de más preocupaciones. Jake Keaton, no sé, le veo pinta de ser raro. Como Kyrie Irving, un poquito menos, pero de ser tipo que no te pone las cosas fáciles. De momento, esto está muy parado. Joder, que ha sido, vamos. Mira, Tadeusz Young renueva con Toronto. 2 años, sí, 16 millones de dólares. Pues, ¿sabes a quién había leído yo que había firmado Filadelfia como contrato dual? Al hermano del champán este de Toronto. Ah, Justin Champán. Sí. Y tenía a Charlie Brown Jr., pues en principio, pues. Chaundy Brown me gusta mucho, Chaundy Brown, ¿eh? A mí me gusta. Me hubiera gustado que le hubieran dado minutos la temporada pasada cuando estaban los Lakers. A lo mejor cortan a Charlie Brown o le dan ficha para la G League esta o la Liga de Verano. Bueno. Porque no creo que Filadelfia corte a Isaiah Joe. También puede ser que hayan traspasado a Zaibul o a alguno de estos. O a Cormac. De momento, yo creo que lo van a intentar colocar a Cormac, Zaibul o alguno de estos. Porque como no les ha dado bolilla tampoco Doc Rivers. Ya. Vídeo de agradecimiento en la cuenta de San Antonio a Dejounte Murray. Dani. Sí, se lo vi, si sigo la página. Ay, eso, San Antonio. Así es la vida. Pues yo hasta ahora de los que han movido, se han movido, el para mí peor Denver. Ha renovado a Reed y ha firmado a Jordan, más el traspaso de ayer o anteayer, ahora ya no me acuerdo. Portland esperaba que se moviera también más, ha dicho sí. También muy paradito. Pues que Portland es complicado que se pueda mover, ¿eh? En cuanto a traspasos, es que tiene muy pocas piezas. Tiene que renovar a Nurkic aún, por eso. Sí, y al final Nurkic es una de las pocas cosas de valor que tiene para dar, ¿eh? Sí. O para quedarse, que será lo más fácil. A ver. ¿Y tenía otro agente libre de Portland? Ah, bueno, Simon, que ya la renovó. Vale. Sí. Bueno, yo me podía dormir ya, porque. Filadelfia ha hecho el trabajo. Mori es un tío currante. Mori no le gusta dejar el trabajo para el final. No, la verdad es que no. Bueno, falta que se salga lo de Harden, a ver cuántos millonazos se lleva. Y House también estuvo con Harden en Houston. Sí, igual sí. Que Tucker. Pero Daniel House no fue el que en la burbuja se trajo a una chica a la habitación. No sé si era del servicio de habitaciones o algo del hotel. Y ya dijeron, quédate ahí. Sí, ahí le dijeron, estate quieto. Correcto. Ese fue. Luego le cuentas con Harden fiestitas. Pues ahí vamos a ver. En Utah le sacaron este año... Sí, sí jugó en Utah, bastante. Para lo que era el entrenador. También hacia para lo que ha dado Utah, que tampoco ha sido
una temporada buena, pues. Pero bueno, a mí Daniel House siempre me ha gustado. Para una segunda unidad, salir unos minutitos ahí a defender y a pegar palos y tal. Y bueno, luego tenía un tirito tres decente. Pues mira, esta temporada en Utah juega en 25 partidos, 19,6 minutos, 6,8 puntos, 2,7 rebote, 41,5 en triples. Muy buen porcentaje. Muy bueno, sí. Y lleva en su carrera 42,7, tías. Sí, como la isla, el Morey, macho. Complemento ideal para Harden y Embiid, la verdad. Sí, sí, es para salir unos minutitos a dar descanso a alguno y ala, ya pega. No, y si mete los dos primeros, pues le puedes dar más minutos, a ver. Uh-huh. Morey ganará un anillo, no lo ganará, pero el tío tiene cabeza para hacer las cosas. Sí. Las cosas como son, no tiene nada que ver con el Tom Brady. Hombre, es que de hecho en Houston ya estuvo cerquita de llegar a las finales, creo que fue en 2017, 2018. Estuvieron una lesión de Chris Paul. Sí. Uh-huh. Bueno, esto ya parece la botella de champán, ¿no? Sí, sí, es que ya ha sido todo tan del tirón que... No, ya, vale. Ya irán saliendo cosas, ya, vosotros tranquilos. En el momento que os vayáis a dormir. Mañana cuando nos despertemos tenemos a Durán ya fuera de... En los Lakers. Uf, yo creo que si es en los Lakers, tú mañana tienes fiesta por delante, ¿eh? Buah, yo me emborracho mañana. Vamos a ver. Es que quedan un montón todavía por salir, ¿eh? Patrick Mill, sí. Que se ha salido de su opción también. Sí. Pues Patrick Mill es una de las cosas más curiosas que yo creo que hay en esta agencia libre, ¿eh? Sí. Sí, porque 6 millones sí. Me sorprende que los vaya a pillar en otro lado, ¿no? Hombre. Si pilla alguna mid-level será demasiado. Yo creo que irá por un mínimo. Patrick Mill, por un mínimo no... Creo yo, ¿no? Y va a renunciar a 6 millones, joder, es que no sé. Macho. Yo creo que considera alguna mid-level. Y luego, bueno, queda todo. Los Warriors no se ha movido nada, ¿no? No, pues los Warriors ya está más completo. Bueno, pero los Warriors, el tema Wiggins está ahí. Bueno, le queda un año de contrato. El tema de Poole también. Sí, pero bueno, eso. Bueno, Gary Payton y Kevon Looney se hablaba que los iban a renovar. ¿Y no creéis que puedan intentar renovar a Toscano ahora en la agencia libre? No, pues si no ganan los playoffs, ¿para qué lo van a renovar? Tenían a Looney, a Otto Porter, a Belilla, a Gary Payton y Damian Lee, el cuñado. Y habían cortado a Toscano y a Chiosa. Ahora acaba de salir Brian Windhorst otra vez remarcando que Kyrie Irving solo quiere ir a los Lakers, que está haciendo lo posible para que Brooklyn lo mande a los Lakers. Y recordemos lo que hemos dicho antes, Irving y Durant quieren seguir jugando juntos, pero fuera de Brooklyn. De momento, lo que dice Brian Windhorst es que Kyrie Irving está dispuesto a obligar a Brooklyn a llegar a un acuerdo con los Lakers centrado en Westbrook. ¡Hostias! ¡Hostias! Yo no estoy nada convencido que Durán quiera seguir con Irving. Pero, a ver, que a mí ojalá pase esto, porque obviamente nos queremos quitar de encima a Westbrook. Pero es tan triste que haya llegado la liga a un determinado momento en el que los jugadores puedan obligar a los equipos una franquicia a decir, quiero que me traspases por tal. Por favor, la verdad es que sí. Por favor. La pena. No, da pena. A mí me da vergüenza. O sea, eres profesional, te pagan por algo que te gusta. O como Kevin Durant ahora mismo, igual que lo hizo Harden. Quiero que me traspase, ¿no? Tú acabas de firmar una renovación de 200 millones por 4 años. Tú te quedas aquí y si no quieres jugar no vas a cobrar y punto. Sí. Debería haber una regla. Bueno, deberían defenderse más los equipos con eso también, porque... Al final de cuentas, uno dice, pues como franquicia, ¿no? O sea,
los Lakers o los Spurs o lo que sea, dices tú. Ok, este jugador me está haciendo a fuerzas mover a un jugador que probablemente, pues sí lo quiera LeBron, sí lo quiera otros jugadores, pero no sabemos si vaya a funcionar. Entonces, ese es el otro detalle. ¿Y qué tal si Irving dice, si voy a Lakers y a mitad de temporada dice, no, siempre no, cambia, o sea, llega y luego se quiere ir? O sea, de lo loco, pues, ¿sabe? Entonces, ¿sabe? Claro. A estos jugadores. Los equipos no tienen la culpa, ahora sí te parece. Es que en todos los deportes cada vez los jugadores tienen mucha más, por así decirlo, importancia a la hora de elegir dónde juegan y demás, ¿eh? Y de, por así decirlo, de tener más poder a la, en las negociaciones, aunque no sean ellos directamente quienes negocian, ¿eh? Exacto. Hombre, es que esto de decir que está obligando a Brooklyn a realizar un traspaso centrado en Westbrook, o sea, que tú vas a elegir el jugador también del otro equipo, es que es una locura. Es que una cosa es decir, pues si podéis mandarme a tal equipo, mejor. Que eso yo lo entiendo, al final has pedido el traspaso y al final estás pidiendo como de, si puede ser un trato con este equipo, mejor, pero ya el equipo tiene que elegir si finalmente lo hace ese equipo y qué piezas le interesan del otro equipo. Ahí está. Porque a lo mejor a Brooklyn le interesa más Anthony Davis y quiere intentar por ahí a ver si cuela de alguna manera. Es que al final, no sé. Desde Portland estoy leyendo que la renovación de Nurkic ya estaba igual de hecha que la de Simmons y que si no la han anunciado es porque se estará cociendo algún traspaso, ¿eh? Ok, entonces Nurkic se queda. Perfecto. Yo creo que sí, que se están cociendo muchas cositas. Minnesota le ofrecerá un año y 10 millones y medio a Gallinari una vez terminado el periodo de buyouts. O sea, tienen que esperar 48 horas desde que San Antonio corte a Danilo para poder hacerle una oferta al jugador. Sí, porque si no se comen su contrato actual, ¿no? Por claro, decirlo. Claro. Bueno, tienen que hacer un traspaso realmente. Sí, es un trade. ¿Y el traspaso de Murray desde el punto de vista de Atlanta, cómo lo veis? Uf. Yo es que no les veo encaje. Eso pues, me cuesta verles encaje, porque aparte, a ver, lo que he estado leyendo de algún analista y tal, que igual pueden hacer con Trae Young como han hecho con Stephen Curry este año, que es en plan de hacerle jugar mucho a través del juego sin balón y darle el balón a Murray y que Young reciba mediante cortinas, bloqueos indirectos y tal. Pero aún así me cuesta mucho verlo, ¿eh? Pero Trae Young, según yo, su juego ocupa más balón que no, o sea, no es un catch and shoot, o sea, no, a lo que yo he visto, ¿no? No, sí, Trae Young es un jugador, al final es un base que necesita balón en las manos. No sé yo cómo lo harán eso, pero vaya. Los dos necesitan el balón, ¿no? Lo que tenía que hacer antes es quitarse a Young. Young, el pick de su carrera lo hizo en el Madison. Eso tengo cada día más claro. Su mejor nivel lo dio contra nosotros. Fíjate, si a un temporadón Brunson en el futuro no es un traspaso. No. Si hace un temporadón Brunson, lo único que espero es que Atlanta se clasifique a playoffs también. Y ahí este Brunson para vacilarles cuando le hagamos un 4-0 a Atlanta. Es lo único que le pido a la NBA este año. Quiero devolverse a Atlanta. Tampoco sabemos el futuro de Lonnie Walker. Cuarto de los Spurs. Sí. Buena pieza para cualquier equipo. También. ¿No lo tendrá hecho por San Antonio? Que le han quitado la oferta cualificada para hacer un contrato de 4 o 5 años. Porque si se han quitado White, se han quitado Murray y tal. No sé, ya en San Antonio ya no les creo mucho. Joder, la verdad que dijeron, vamos a vender todo.
Es verdad que lo de ayer te desilusionó fuertemente, ¿eh, Dani? La verdad, sí. Hombre, yo creo que por Murray podrían haber sacado algo más, ¿eh? Es que, hombre, o sea, dije yo, Gallinari, el pick de Nueva York, o sea, no por echarle a Nueva York, o sea, gran jugador en sus tiempos, pero solo pasó a Atlanta a las finales y ya de ahí, o sea, dije, bueno, vamos a tanquear con Dani Gallinari, y luego me dicen, voy a hacer corte, o sea, no, o sea, me trajiste 3 picks, que probablemente los 3 picks no sean top 3 o top 5, por Murray, que lo estás desarrollando y lo vendiste muy barato. Había otros equipos que pudiste haber sacado mano. Sí. A mí Murray es un jugador que me encanta, ¿eh? Yo creo que a muchísimos equipos de la liga les podrían haber sacado bastante más de lo que han sacado ahora. Sí, la verdad. Pero ¿cuántos picks han sacado? Tres. Y de hecho, un intercambio también. Tres. Según yo, todos son primera ronda. Claro, es que tampoco Murray es. Pero a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, dijeron mucho Collins por Murray. O sea, ese cambio por dinero, pues. Hasta sale ganando, sí. Hawks, ¿no? Pero ahora que te traes a Murray, a Hawks y dejas a Collins, hubiera encajado más Murray y Gallinari y John que quedarse con Collins. O sea, es más perfil. Pero a ver qué tal. Pero bueno, sí. Va a jugar la fusión de Green con Rodman, con el número 10, Souchan. Así que vamos a ver qué tal. Y Nueva York, nada, lo de... Hartenstein. No, Hartenstein, bueno, ya sí. Está. No ha salido ni Branson, que era lo que se esperaba esta noche. No, sí, ha salido lo de Branson, lo ha filtrado antes. Bueno, a ver, sí, pero no lo han oficializado, ¿no? En plan... Es importante oficializarlo. Bueno, pero ya está, a ver, ya está hecho, sí. Lo ha anunciado Shams. Pero a mí lo que me preocupa es el juego interior de los Knicks, porque Hartenstein como suplente, vale, pero es que ahora mismo ni Mitchell Robinson ni Nerlens Noel. Noel no está. No, está en Detroit. Sí, claro, por eso. Nomás es Robinson y a ver si está ahí. Es que el único center que te quedaba era Jericho Sims. Sí. No es malo, pero tampoco. Pero si tú quieres competir, no puedes jugar con Jericho sin ser titular. No, por favor. Yo creo que no. Robinson va a seguir. Knicks ha intentado competir con el Fred Payton de titular, ¿eh? A ver. Que aquí los Knicks jugadores chorras de titular hemos tenido. Sabemos lo que es, ¿eh? Aquí. Bueno, Kevin Knox, que no sé para qué lo seleccionamos, yo creo que. Franny de Kine. No me lo recuerda. Una voz muy importante del entorno de los Lakers dice que el traspaso de Kyrie Irving se podría reducir a si los Lakers están dispuestos a usar los picks de primera ronda de 2027 y 2029. Como Kyrie Irving no venga porque no dan esos picks, es que voy y quemo el cripto. Es que, os lo juro. Es que mira, yo sigo diciendo, si los Lakers con Irving no ganan el próximo año, en mucho tiempo se quedan sin picks y va a preocupar eso. Pero es que si no, ¿qué hace? Porque ya tiene muchos picks ahí, no sé, yo creo que tienen que intentarlo. Pues sí, y ya como consigan que llegue también Durán, aunque haya que deshacerse de Davis, yo creo que vamos. Marina Dorcia de vacaciones, se convierte en los Lakers. Pasan de un año de pesimismo a máximo favorito, vaya. Todo lo que se juntará a Durán y a LeBron, como si el suplente soy yo, que tengo dos manos derechas y soy zurdo. Yo creo que muy mal tendría que acabar la cosa, pero no fuese aunque sea unas finales, de verdad. No, yo esta temporada aprendí que los super equipos ya no les quiero nada. Nada, se habla de Gallinari, Chicago, Boston.
Los Bulls tienen gran parte de la mid-level completa para ofrecer, aproximadamente unos 8 millones. Chicago, Boston. Pero parece que Gallinari se quiere ir a Boston. Sí, que se vaya a Boston. Se vaya a Boston. Que se vaya donde quiera. No, es que Boston es defensa y Gallinari no defiende. Ya, pero bueno, le tendrán para sacar algunos minutos en liga regular para que desatasque. Sí. Para darle descanso a Tatum. A ver, Boston o tiradores les hace falta, vamos. Un buen base ocupa Boston. A ver, Gallinari otra cosa no, pero siempre ha tenido puntos en las manos. Sí, sí. Teniendo a un Horford, bueno, o Robert Williams luego para cerrarle el aro y tal. Yo sí, no lo veo mal. Alguien defensivo al lado que haga que no se noten las carencias que tiene ese aspecto, uh-huh. Yo creo que para minutos en temporada regular por lo menos está muy bien. Oye, estoy leyendo que Trevelin King este también jugó en Houston con sí, fue el campeón de la Liga de Desarrollo con los Vipers, el equipo afiliado de los Rockets. Hombre, se empiezan a mover. Marvin Bagley tercero, firma por 3 años y 37 millones con Detroit. Barato le sale Detroit. Barato. No sé yo, ¿eh? Yo... Va a ser pick 4, traspasado de los Kings. De los Pero Kings. Es que no ha conseguido nada en su carrera. Por eso. Sí. Es Detroit. Eso es verdad. Detroit. que claro. En este momento Detroit, fíjate, si Ludo recibió el dinero que recibió, porque Marvin Bagley no. O sea, Daniel, ya te gustaría a ti estar en la piel de Detroit ya ahora mismo. Sí. Bueno, y a los Knicks también nos gustaría, también te digo, que yo me río bueno, mucho, pero vaya. Dicen que el contrato de Damian Jones de los Lakers es un mínimo. Pues no, doñitos vale por nada. el mínimo, un movimiento, Sí. El movimiento. ¿Los Lakers creéis que van a competir esta temporada o que van a ser otra temporada de... A ver cómo acaba esto. Me gusta mucho el staff técnico y el entrenador y tal, pero si no mueves a Westbrook no puedes competir. Las cosas son como son. Un roster en el que de los 15, 6 son contratos mínimos, muy difícil ya competir con pero eso. Yo me refiero si consiguen mover el contrato de Westbrook con lo de Irving, que supuestamente se estaba hablando. Sí, si llega Kyrie Irving, yo te digo que para mí los Lakers serán contenders, porque es que aparte de traerte a Kyrie Irving, liberas 10 millones. Es que es verdad, que por 10 millones te traes a alguien curioso. Claro. No sé qué me preocupa más, el intercambio de Irving, la negligencia absoluta de Irving a Lakers o el dinerazo que va a pagar los Clippers. A mí me preocupa más que le hayan dado 50 millones al año a Bradley Beal, que quieres que te diga. No, hombre. Pero está en Wizard. Está en Wizard, no pasa nada. O como diría Ángel, me preocupa que DeAndre Jordan siga firmando contratos. es que no lo puedo entender, macho. Pero tú fíjate que todavía este año ganaba, ¿cuánto eran? 7 millones, ¿no? Que les pagaba, me parece que era Detroit. Detroit le ha soltado 7 millones más el contrato mínimo. O sea, DeAndre Jordan se ha ganado este año 10 millones, ¿eh? Y espérate, que me parece que esta próxima temporada tiene otros 7 millones aún. Sí, pues eso digo, que todavía le quedan 7 y otros 10. 7 más otro mínimo son otros 10. Otros 10 millones. Pues ojito, No se lo ha montado mal. No. Hay algunos que tienen un representante que tela. Sí, sí. Bueno, Bonaroski al otro se le ha acabado ya el chollo, ¿qué? Ya tiene las notas vacías. Yo creo que ahora a la 1 volverán a faltar. Han llenado el cupo de las 12.
Ojo cómo salga esta noche Irving o Durán, ¿eh? Ya, es que esta noche a lo mejor demasiado pronto, ¿no? No, a saber, ver, yo... Lo de Durán, si ya para empezar han pedido a Booker, eso no va a ser cuestión de unas horas. No sé, pero tú piensas que... A ver, yo creo que Irving va a ser antes que Durán. Al final es algo más fácil... No sé, veo algo más factible que pase rápido, mover el contrato de Irving que el de Durán. Sí, porque encima Kyrie Irving ya te está diciendo los jugadores que tienes que coger para hacer el trabajo. Tu trabajo y sin cobrar. El agente libre, Patty Mill, retorna a los Brooklyn Nets. 2 años y 14,5. Hostia. Bueno, es que viendo lo que se les viene encima, tienen que retenerlo de lo más que se pueda. Hombre, van a necesitar anotadores, ¿eh? Van a necesitar sueldos todos para hacer cambios. Pues no lo descarte. Pero realmente había rechazado 6 millones. O sea, tampoco. O sea, lo que ha ganado es un año más realmente y un par de millones. Sí. Joder. No, le quedaban 6 y pico por cobrar y ahora va a cobrar 14. Claro, pero son siete o así al año, siete, no llega a 7,5 al año. Sí, 1 millón más al año, pero y un año pero más. Dos, claro, exacto. Que al final, pues dices, bueno, pues son 8 millones más, ¿no? Que también te digo, a la saga. Patty Mills ya sabe lo que es ganar un anillo. Yo creo que ya coge el dinero, se queda ahí en el solar de Brooklyn y ya después pues ya se irá para su casa. Yo creo que Brooklyn a lo mejor lo ha conseguido, como habéis dicho antes, para traspasar, ¿eh? Yo no descarto que Brooklyn ya en el momento que salgan Durán e Irving diga la casa por la ventana, conseguir picks y hasta otro día. ¿Cuánto es que no gana Irving este año? 37 36, ¿no? 36, 8, 36, 9. 37. ¿Y Westbrook? 47, claro, son 10 millones. Claro, que tienes que meter ahí a alguien de clavo. Ojo Patty Mills, ¿eh? Ojo Patty Mills. A ver, por contrato entra, ¿eh? Sí, bueno, en la fanaticada Lakers se prefiere a Seth Curry, por ejemplo, que encima es solo un año. No se ha jodido Mayo con las flores. Y son 8 millones. Hombre, es que ese Curry, a ver. A mí también me gusta para los Knicks, ¿eh? Yo no voy a mentir. Porque yo creo que Brooklyn les interesaría mucho renovar a Bruce Brown. No, ¿cómo es? Joder. Bruce Brown, ¿no? Bruce Brown. Sí. Tate. Jashan Tate renueva con Houston Rockets 3 años y 22 millones. No está mal, tampoco. No, porque tenía una opción de jugador, me parece, de poquito. Muy poquito. Y toda la artillería está de jugadores de Drummond, Aldridge, Griffin. Tú piensa que si DeAndre Jordan tiene contrato, Drummond lo va a tener también. Eso es lo que te duda. Lo que pasa es que estará buscando algo un poco más de un mínimo, ¿no? ¿Entiendes? Sí, a lo mejor está buscando 4 o 5 millones, aunque sea. Hombre, 5 o 6 milloncillos Drummond sí los vale. Ya. Sí. Reportan que Boston Celtics está negociando por Kevin Durant. Pero queda Boston, o da los Jays o no hay nada. Que yo ahí. Creo que va a tener que hacer un pack para empezar con Jaylen Brown. Ese lo ven. Bueno, aunque me gusta más Brown que Tatum, vendo Tatum. Para mí, Tatum es menos consistente que Brown en los momentos importantes, ¿eh? Así es, vendo Brown a Tatum. Ya sí, pero lo que quiere. Enchufado. Sí, pero lo que quiere Boston es juntar a Tatum y a Durant. ¿Quieren meter camiseta? A ver, yo no vería mal un paquete de Derrick White, Jaylen Brown y... ¿Robert Williams? No, Robert Williams es inamovible. Smart. Incluso, sí, incluso te iba a decir Smart, porque hay mucha gente ya que está cansada de Smart. No sé, a mí Smart es uno de mis jugadores favoritos de allí de Boston, ¿eh? Yo Smart es el que me llevaría a cualquier equipo al que yo fuese porque...
un perro de presa como ese en playoff siempre te viene bien. Pero por Durán tendrás que meter un paquete de mínimo 35 millones, algo así, ¿no? Smart está en 17, que White está en 16, que son muy parecidos, uno de los dos los puedes meter. Y no sé, es que al final tienes que meter a Tatum, no a Brown. Yo la otra vez dije que Tatum fue igualito a Allen Houston, ¿eh? Lo analicé. Yo tengo muchas ganas de ver a Jaylen Brown de primera espada, ¿eh? Siempre lo he dicho. Ahí sí. Está en Brooklyn. No, en Brooklyn sería Simmons. Primero va a ser, si se queda Curry, el financier. Y el amigo Wojnarowski. No le llegan los soplos. ¡Wow! No, no. ¿Te has quedado sin batería? Se acabó el renovación, lo que hemos dicho antes, renovación de Nurkic confirmada. 4 años, 48 millones. 12 millones por año es un regalazo por Nurkic, ¿eh? La verdad es que sí. Regalo, ¿eh? Sí. Regalo. Pues era más o menos lo que estaba cobrando, ¿no? Sí, sí, estaba cobrando 12. Yo es que había oído que entre 15 y 17 algo así, había leído. Así pues, que un regalazo. 12 millones, muy bueno, ¿eh? Por tan poco dinero no lo van a traspasar. Hombre, yo siempre en otro programa lo decía, es que al final Nurkic es un pivo muy competente y tampoco te dejas 30 millones en él, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues ahora con Lila, Graham, Simon, Nurkic, Josh Hart, bueno, les queda un equipo pintón, ¿no? Que les faltará a segunda unidad, pero bueno. Tienen mucho margen, ¿eh? para fichar aún. El problema es que el mercado que tienen es pequeñito. Bueno. Alberto, tú te tienes que ir ya, ¿no? Sí, que mañana me toca trabajar a las 7 de la mañana. A mí también, pero es que esto es un poco vicio. Voy a aguantar un poquito más. Ah, cierto, hasta que me dure la batería, macho. Porque, bueno. Hombre, ay, pues bueno, pues tengo que ir marchándome ya. Muchas gracias por el rato de hoy y esperemos que Jalen Brunson se haga oficial ya antes de que nos vayamos a dormir, porque vaya. Ay. Hasta ahora. Muy bien, venga Alberto, cuídate. Chao. Porque no penséis que yo esté aquí a oscuras porque quiero. Ya, que estás sin luz. Los de Iberdrola con dos cojones han dicho de 11 y cuarto a 5 de la mañana o así. Espero que vengan antes. Sí, este tiempo, ver. Macho, la nevera y el congelador y todo, tío. Es que es eso. Verdad, que la hagan en invierno, dices, bueno. Vaya tela. Bueno, hasta la 1:30 me dura la batería fijo, así que media horita tenemos más. Parece ser que Miami ha hecho una oferta a Utah por Donovan Mitchell que han rechazado. La oferta ha sido Tyler Herro, Duncan Robinson, Omer Yurtseven, que es el pivote este suplente, sí. Y la primera ronda de 2023. Me parece poco para lo que es Donovan Mitchell. Hubieran dado Giro y Adebayo, te lo confirmo, pero... Miami creo que está como loco por quitarse a Robinson y a Giro. Es que sí, Robinson es que son 18 millones anuales, ¿eh? Uh-huh. Igual, por ejemplo, si hubieran ido a Utah, mira, tendría más oportunidad de ser titulares. Se va Alberto y confirman a Jalen Brunson. Sabía yo que iba a pasar. No, espera, no lo confirman. Jalen Brunson, o sea, tiene una oferta de Dallas por 5 años y 106 millones. Y ahora se va a reunir con los Knicks dentro de una hora. O sea, tengo esto por Dallas. A ver tú, Nueva York, ¿qué me vas a dar? 5 años, 106, me parece basurilla. 21 millones al año. No, yo, bueno,
Yo, según Yo está la para liga. Brunson me quedo en Mavericks, pero bueno. Es que yo creo que Dallas lo quiere para traspasar, ¿eh? Yo creo que van a negociar un sign and trade Nueva con York. Nueva York, ¿eh? Y no me extrañaría que me tiren a Mitchell Robinson ahí. Hala, Lonnie Walker, ¿sabéis dónde va? A tomar por culo. A los Lakers. ¡Vamos! ¡Vamos! Te dije que Lonnie Walker era bueno. ¡Vamos! Qué Lonnie, fuerte. el peinado es Walker. Ese no Ya, lo esperaba. como he dicho yo, a tomar por culo. ¿Ese te gusta? Sí, ¿no? Sí. Hombre, por lo Juventud, menos. juventud divina, Claro, tesoro. es Explosión. que necesitaba Ya se ha enseguida podido ir un joven. Westbrook felizmente. Ya no ocupas a Westbrook con Walker. Lo que no sabemos es que la habrán dado. De De momento. momento no hay nada. Bueno, de momento Pelinka se está moviendo poco, pero bien. Joder, que tiene que fichar mucho, macho. Ya. Es que al final, es que tenía cuatro o cinco contratos, o seis, metiendo hasta Lane Johnson y a todos estos. Un año por 6,5 millones. O sea, la mid-level se la dan a Lonnie Walker. Ay, Lonnie Walker, a ver si no te arrepientes en tu carrera. No apoyaría a los Lakers, ¿eh? No apoyaría a los Lakers. Hubieras cobrado más en otro lado. Menudo pedazo de jugador se llevan, ¿no, Daniel? Por 5 milloncejos. No, Ese sí 6. es 6. jugador. Ese sí es jugador. Como le pase como Nan. Ah, no, hombre. Troy Brown Jr. a Los Ángeles Lakers. Ese no, ¿no? No, no, está mejor Walker. Está mejor. Hombre, lo que pasa es que este es por un mínimo, claro. Bueno. Pero ya los Lakers ya casi terminando la plantilla. Trey Brown Jr. también, venga. El cambio de emoción. Venga. Este no gusta Este tanto, no, este no. ¿eh? Hombre, tiene que rellenar la tercera unidad también. Curioso de Lonnie Walker, está viendo que a los 70 partidos solo jugó 6 de titular. Caído mucho este año. Pero bueno, Trey Brown, 22 añitos, 1,98, alero. Bueno, voy a ver qué números ha tenido este año. Nada, ha jugado poco. 16 minutos, 4,3 puntos, 3 rebotes. Todo en Chicago. 35,3 en triples. Bueno, un jugador muy de rol. Para una unidad. Ángel, que mires WhatsApp, dice doctor Ángel. Sí. ¿Quién dice que mira el WhatsApp? Ángel. No, Ah, no, el Torre. por lo de antes. Ah, sí. Sí, me voy y se anuncia lo igual que ya no puede ser. Casualidades de la vida. No, Hombre, está hoy es muy fácil irte y que salga algo. pues sí, también. Bueno, Daniel, macho, no llega nada. No va a llegar nada. Probablemente paguen de más a jugadores que no. A Pero los Spurs. ¿cuántas fichas tenéis ahora mismo? Ahora déjate checo el roster porque. Me he perdido, porque además de Murray, habéis mandado al otro chico este, al pívot, ¿no? Sí, al No me acuerdo cómo se llama. déjate Ese, la ese. Landain, Jock Ese. Landain, sí, ya. Eso. Ese no lo ocupamos. Ese no. No, no, 5 puntitos de Nada. nada. Eso no lo queremos. Joder, la verdad es que Para tanquear, no. Para tanquear, no. ves el roster y da pena, ¿eh? McDermott, Richardson, Jakob Lloyd,
Tras Colin, Lamford. Tenemos a Basel, al primo. A Keldon Johnson. Fíjate, yo cuando me dijiste que hiciera la tarea esa de los cinco agentes, sí, yo no pensé en traspasos comúnmente por Richardson, o sea, quitar todo lo que fuera por Richardson, porque Richardson es el que no es uno de mis jugadores favoritos. Dije, es que no lo quería poner por él, ya. Dije yo, Richardson. Dije, si sacas a Richardson por Redditch y Rose, o sea, tanqueas más a gusto. Y, o sea, y bueno, hay que recordar que tenéis tres picks de primera ronda. Y otros tres que están por venir. No sé cuándo. No, pero o sea, está bien, está bien. Son cosas que pasan en la NBA, pero sí se me hace muy extraño el movimiento de golpe que hayan decidido. Bueno, ¿y Laker cuántas fichas tiene ya? Lakers ahora mismo tiene 12 fichas. Faltan 3 fichas. Ya ha dado la mid-level a Lonnie Walker. O sea, que ya todo, al principio, todo mínimo. Le quedan 3 mínimos. ¿Y qué puestos debería reforzar? ¿Un pivot más, no? Sí, porque solo tenemos a Damian Jones. Yo estoy esperando realmente firmar a Jabal McGee. Me haría ilusión ver el regreso de McGee otra vez. Y me imagino que firmarán pues 2 triandis más. El fichaje de Troy Brown sigo sin entenderlo. Pues porque no hay pasta, macho. A no ser que sea una petición expresa de Darvin Ham. Porque vale que no hay pasta, pero es que solo hace una hora que se ha abierto el mercado. Tampoco hay prisa. Porque siempre puede subir alguien del equipo del filial. Y hay nombres buenos del filial. Sí, Mac McClung, por ejemplo, se ha hablado mucho de él. Mac, el señor Mac Mac. O Cole Swider, Pippen Jr. Tienes talento ahí. Onda que nosotros el Traveling Queen este, macho. Creo que no lo he visto jugar nunca. Hay algo curioso. Estaba viendo un video hace poco sobre los MVP de la G League. Ninguno ha salido super top. O sea, después en la NBA. Como decían en la película esta de Garra, ¿no? ¿Y quién juega bien en la G League? Oh. Tiene que ser una liga muy complicada, ¿no? La G League, sí, es muy complicada. Sí, es un formato curioso. Sí, o sea, hay muy pocas plazas para subir. Sabes que muchas veces son contratos de 10 días y luego tienes que volver a bajar y volver a pelear la plaza. O sea, es complicado, es complicado. Bueno, vamos a ver. Yo creo que al final al Queen este le harán un contrato dual, me imagino. Ya veremos. A ver, vamos a mirar las stats de Lonnie Walker esta última temporada. Bueno, bien. Mala. No, la última temporada muy mala, ¿eh? Pero... Y aún así me conformo. A ver, muy mala en porcentaje. Walker mala. Sí, 31% en triples. Pero yo creo que mejor jugador que esos números, ¿eh? Así es. Vamos a ver cómo lo utiliza Laker, porque pues depende de los traspasos, ¿no? Pero vamos a ver cuántos minutos también le va a dar. Lo de Malik Monk era oficial, ¿no? Sí. Sí, se va con Sabonis y... Por 2 años y 19 millones. Y queda el chico de Sacramento, que se ha encargado, a De Vincenzo. Ese, me parece curioso que se hayan deshecho de Vincenzo, es un buen jugador. A mí muy también. Bueno, muy bueno. Queda por saber John Wall, Harden, Gary Harris también debería tener mercado. Lavín, bueno, digo Ricky Rubio, todos los españoles, Ibaka, Juancho, los mexicanos, también. Mexicano. Toscano.
El mexicano, porque no hay más. El mexicano, efectivamente. Nurki ya ha firmado, sí. Aito no sabemos nada. Jeremy Lin. Montrezl Harrell también. No, y señor uno, Harrell tiene problemas por lo de la... Tuvo legales, sí. Creo. Y uno que me gustaría mucho es Dylan Wright, que está en Atlanta el último año. Sí. Dylan Wright, muy bueno. Y Kyle Anderson de Memphis, tampoco ha salido nada. Valgui ya ha firmado. Thomas Bryant de Washington. Es Redder. Bradley. El Redder, no sé, se va, yo creo que le va a costar encontrar equipo. Fíjate. Va a ser futuro pariente de Kemba Walker. Sexton también. Jabal Magui. Robin López, Lou Williams, Jalen Smith, se quedará en Indiana. Jalen Smith, le van a soltar dinero a Jalen Smith, creo yo. Sí, le tienen que soltar, eso sí. Es Kevon Looney, Bruce Brown, es que todavía quedan un montonazo. De Vincenzo ya hemos dicho, Batum ya firmó. Campazzo, ¿qué pasará con Campazzo? Que se volverá a Europa, ¿no? Nick Claxton renueva con Brooklyn. 2 años y 20 millones. Barato. 2 años y 20. Hombre, es un buen jugador. Dwayne Howard también. Pariente de Kemba Walker. Millsap, yo creo que ya no encontrará equipo, ¿no? Espérate, igual le pide a DeAndre Jordan su agente. A lo mejor acaba el Laker, ¿eh? Si no acabó el año pasado, que es cuando más sonaba. Carmelo. Spurs. Rondo a lo mejor ya cuelga, ¿no? Las botas. Ya sonaba por si venía de asistente a los Lakers cuando sonó Juwan Howard de la Universidad de Michigan. O sea que yo creo que va a ir por ahí el camino de Rondo, a no ser que haya alguien que le quiera ofrecer un mínimo. Pero en principio... Oladipo se queda en Miami, ¿no? Oladipo por 11 millones. Hassan Whiteside, Drummond. Gary Payton, que debe tener mercado también este año. Bueno. Gary Payton parece que se va a quedar en Warriors. En Warriors. Veremos cuánto le sueltan porque... A ver. A mí me gustaría en Lakers Gary Payton. Pues le ha costado mucho abrirse camino en la liga, al chico. Sí, de hecho lo tuvimos nosotros, ha pasado por la Liga de Desarrollo varias veces también. Siempre se ha hablado que era un grandísimo defensor, pero no acababan de encontrarle ningún equipo hueco. Y Atlanta no se mueve tampoco como nada. Bueno, se ha movido. Va a conseguir a Murray. Ha habido unos cuantos que se han movido mucho, pues yo que sé, Filadelfia, los Clippers, los Bucks. Ángel, James Harden y los Sixers se reunirán durante el fin de semana para negociar su nuevo contrato. Fin de semana, nosotros queremos de saber ya. Esto son tonterías. ¿Qué te crees? ¿Que no está firmado ya y ha hablado todo ya? Lo que vaya claro. A ser. Hombre. Si no, porque sabes Filadelfia que va a tener la mil level de 10 millones o de 11 para darle al otro. Claro. Y va a tener la opción esta, la vía anual. Le has garantizado 3 años a Tucker y no va a estar firmado el contrato de Harden. Claro, sí, es que son cosas que dices, coño, pues dilo ya y ya está, ¿no? Es que...
Mira, igual que el agente de Andre Jordan, los Miami Heat están preparando, le van a ofrecer a Udonis Haslem otro año de contrato. Si Udonis puede, todos podemos. Ay, Udonis lo hubiera puesto como la chamba más de tipo asistente o algo así, poco a poco vaya subiendo, pero ya como un hueco en el equipo, ¿no? Pero bueno, lo quieren mucho a Udonis. Ahí anda ya. Al alcalde, pues no sé, tanto cariño, macho, que le pongan de asistente de no sé qué y no quemen una ficha, ¿no? No sé, es lo que digo. Es que no sé, son cosas que no se entiende mucho. Ah, por cierto, los Spurs se trajeron otra vez al señorito Brett Brown como asistente y eso dije, Dios. ¿Qué pasa? Para tanquear bien. No tanque absoluto, dije. Se transformaron con los Transformers. Pero tan mal le veis. Mató a los Sixers muchos años. Yo no considero que matara a los Sixers. A ver, de hecho no me parece peor entrado que el que tenemos ahora. Ah, no, no, pues que comparamos a claro. un buen tiro, o sea, de boxeo. Pero me preocupa porque Popovich no le queda mucho tiempo y si el futuro es Brett Brown, ahí te embalea un poquito. Yo lo que creo, o lo que siempre me ha parecido, es que cuando estuvo Brett Brown, fue una época que parece que apostábamos por crecer alrededor de Simon en lugar de Embiid. Y todos los movimientos que hacían era más, pues... Por Simon. Por Simon, no traías un base, no sé qué, pues para no taparle. Vamos, no tenías ni base suplente ya. Y bueno, fue salir él y un giro totalmente. De hecho... Cuando se va a Butler, Jimmy Butler, pues tenían que haber hecho lo posible porque se quedara. Y en cambio, pues no traen a Horford, a Tobias, tal, bueno. En fin. Entonces, probablemente esta sea la última temporada de Popovich y Doc Rivers. Esperemos que sí, ¿verdad? Yo también. Hombre, es que yo ahora mismo, en la situación que está San Antonio, no sé qué pinta Popovich ahí. La neta, no, ya me era retirado hace tiempo, después de eso. Miami Heat está interesado en Jay Crowder si pierden a Kevin Durant. Más o menos lo mismo. Sí. Veo que tiene su objetivo muy claro. Sí. Pillar lo que sea, ¿no? Es que Jack Crowder es uno de los jugadores que me recuerda, bueno, es mucho perfil Iguodala, ¿no? Pero es un jugador que mínimo te asegura bien que llegues a playoff. Hizo un muy buen papel en Phoenix. Es que para mí es uno de los mejores 3D de la liga, ¿no? Si lo pierde Phoenix le va a doler, les va a doler bastante. Es que se viene un año complicado para Phoenix, ¿eh? Perder a Ayton, perder a Crowder. Tener que jugar más Booker y Paul más viejito. Sí, pero el poderío interior que tienen ya lo pierden. Sí, perdieron a Jalen Smith, que dije que era muy mal que habían traspasado en su tiempo. No quería... Bueno, pues esto está paradito. Sí. Ha sido cada 10 minutos. Media, sí. De 2 a 2 y media ha sido bestial, pero luego ya. Sí. Informa Wojnarowski que James Harden se reunirá el fin de semana para firmar su nuevo contrato, que es lo que hemos comentado antes, 3 años y unos 100 millones. Ahora detallado más. No, pues ya dijo todo, ya para que se reúne. No, porque tiene que firmar. Ah, no, pues sí.
Porque como es Harden, pues si tienen que darle bombo y tal, ¿no? Sí, va a ser fiesta en la noche, el sábado por la noche, despertar hasta Nada. lunes. Y lo Sí, mismo hay claro. rueda, y lo mismo hay una rueda de prensa y no sé Sí, qué. sí, Tienen que dar la parla final y hasta que. Oye, ¿y Warren de Indiana? ¿Qué pasará con él? es que lleva 2 años fuera. Mira, si pierden a Crowder los Suns, yo si fuera los Suns, apuesto por Warren. No le doy mucho, pero apuesto por él. Ocupan, si pierden a los Suns. Ya, sí, la verdad lo ven muy amolado. Hasta tómenlo los Spurs, la neta. Tómenlo. Ayúdenle al pobrecito. Pobrecito. Quería bien en Suns. Me gusta la idea. Suns, Warren. Estoy Toca ya. intentando mirar a ver el que ha fichado Filadelfia al Queen este, qué tipo de contrato le van a hacer. Sexton tampoco se ha escuchado. No. Qué curioso que, o sea, los pivots ya agarraron algunos, ¿no? Ya renovaron, pero lo que es casi escolta, los top top, aparte del Bill, ¿no? La Vinter poco, o sea, no se sabe. Todavía falta. Juancho. Yo creo que Matías. Juancho le van a decir que se vaya a hacer películas. No, a ver a los Spurs, acuérdate de mí, a los Si Spurs. la habéis echado. No, yo no lo eché, lo echaron los de Utah. Pero si pertenecía a San Antonio un tiempo. Pero no hay problema, sabe que va a jugar. De Boston pasó a Spurs y Spurs se lo cargaron y lo mandaron a Utah a los pocos días. Mobamba, hemos dicho que sigue. Estoy marcándome aquí Sí. todos. Mobamba. Y Patrick Mills. Fatty Mills, Y parece que no, Patricio pero Mills. está sacando ahí su dinerín, ¿eh? No Ay, tonto. Patricio, bueno, para hacer dinero. Poco a poquito, rascándole. Esto, nada. Pues es que faltan un mazo. Bueno, y Kevin nos encontrará algún contratillo por ahí de mínimo. El que me preocupa es el de los Hornets, el Bridges, con el problema que tuvo doméstico. Quiero saber qué va a hacer la liga. Sí, bueno, Sí, es esto. pero es que la semana pasada también tuvo algo de drogas, me parece, en Sí, alguna foto. involucrado, ajá. Es lo que les comentaba, que Harrell, curiosamente Montrezl Harrell ya tuvo un problemón legal y ahora Bridges, o sea, tiene muy mala suerte Jordan. Bueno, desde que adquirió los Bobcats, tiene muy mala suerte. Pero. Pero es que ahora lo estaba comentando en el grupo de Telegram que tenemos de los Lakers. No se ha pronunciado nada Carmelo Anthony. Igual están esperando a ver qué pasa con Westbrook para firmarle. Sí, Carmelo es el de los pocos que dio la cara la temporada pasada. La De los verdad. pocos que se merece un contrato mínimo. Oh, está todo. No, sí. Joder, Lonnie Walker a los Lakers, macho. Que estoy repasando y lo he visto ahora. Me ha sorprendido mucho ese. Se está hablando mucho de que estas firmas de Lonnie Walker y Troy Brown hacen pensar que no solo se van a desprender de Russell Westbrook, sino que se van a querer quitar de encima a Horton Tucker y a Kendrick Nunn, ¿eh? Bueno, uno no ha jugado con la lesión y el otro tampoco aporta demasiado, ¿no? Pero tiene Bueno, pero casi un piso muy sabe alto mal, la puerta. pero sabe muy mal el tema de Horton Tucker, porque es que dejamos pasar a Caruso por renovarle a él. Ya, Sí, o eso sea, sí. pegaron un strike de los bonitos. Y ahora que pierdes a Tucker y tengas a Walker y Walker no sea tu superestrella y Tucker sea de otro equipo y si sea, te va a doler por doble.
puede pasar. Oye, Un referente, por ejemplo, Walker en Spurs, superestrellita, Lakers, que sabes que no eres la superestrellita, que eres un rol. A ver qué tal. No, queda Bol Bol también sin equipo. Oh, uno de mis ídolos, Taquito Fall también. Yo quiero Taquito Fall. Taquito Fall es puro. Hombre, ya, para tanquear bien ya, ¿no? si fueran otros años la liga, Taco Fall y Bol Bol fueran todos. Pero no, es otros tiempos, otros tiempos. Otros tiempos. Bruno Fernando. Oh, ese es post. Qué físico tiene ese hombre. Buen físico. Bruno está macizo. Pues es agente libre. O sale baratito, ¿eh? No, ya sé que no lo quiere, ya no lo quiere. El que ha sorprendido, Bijombo. ¿Es Max Bijombo? Sí. De los Suns, ex Charlotte Hornets. Sí, pero ¿fue a Orlando quien le pegó el atraco o fue a Orlando? No recuerdo si fue a Orlando. Yo recuerdo que Bismarck Biyombo hace unos años firmó un contratazo. A Charlotte. Fue a Charlotte. Sí, fue asqueroso la cosa que hizo. Ahora está en fin. Oh, esa gente libre. ¿Está en Phoenix, que no? No, es agente libre. Es agente libre. Tristan Thompson también, man. Joder. Ojo, el señor Thompson. A ver, ahora de agentes libres aún quedan. ¿Lo revisamos aquí un momento? Sí, todavía quedan nombres. O sea, no super tops, bueno, algunos, pero ahí quedan nombres. Dragic. Ah, bueno, esto está actualizado ya, vale. Dragic. Me dio curiosidad que dijo que no podía ir la entrevista que le hicieron ahí en Eslovenia, pero... Gary Harris. Aguas con Harris. Ricky Rubio, Zach LaVine. Jonathan Wall. TJ Warren, Jeremy Lamb, Serge Ibaka. Ibaka. Derrick Jones Jr. Delon Wright. Kyle Anderson. Buena pieza para cualquier equipo. Thomas Bryant, Dennis Schroeder, Avery Bradley, Jabal McGee, Robin López, Jalen Smith, Kevon Looney. Hay jugadores interesantes en el mercado, ¿eh? Hombre, muchos. Sí. Pues pensaba yo que iban a moverse. A ver, también es verdad que todos estos jugadores que están por el mínimo, pues intentan rascar 3 millones, 4, ¿sabes? Y se van aguantando hasta que uno que quiere otro mejor, pues no encuentra y van tirando hacia abajo de la lista. Sí. Tú, fíjate, el último tuit de Bonarski hace 14 minutos ya. Es curioso porque es que tampoco hay reportes de ESPN ni nada. Y Sanaria, el de Troy Brown, me hace 26. Pues para anunciar eso que no hubiera anunciado nada. A lo mejor se viene a la cama, macho. Veremos, pero igualmente estos días con el tema Kevin Durant y Brooklyn habrá mucho jaleo. Es que han salido todos tan deprisa que no te da tiempo casi ni a digerirlos y de pronto todo para. Claro. Bueno, por ejemplo, mira el caso de Jalen Brunson, ya se daba por hecho que se iba a Nueva York. Uh-huh. Y ahora de repente tiene la oferta de Dallas y se tiene que reunir aún con Nueva York. Pero yo ese es un caso que lo veo como el de Harden. Sí, yo creo que lo tiene hecho. Bueno, yo creo que ahora está ahí jugando al tira y afloja, ¿no? En plan, este me da esto, ¿tú qué me das? Porque cuando se había confirmado lo de los Knicks, Dallas no había presentado ninguna oferta.
Pero la diferencia son 4 millones, que no, o sea, sí es algo, ¿no? Pero nada. A lo mejor es más por no, tema es de que impuestos. Dallas dijo 4% 6 y Knicks dijo 4% 10. No, no, 5% 6. ¿Quién? Knicks. Ay, perdón, Dallas. Dios, bueno. Es 5 que, años, no 4. Es que ahorita hay mucha diferencia entre Dallas y... Yo siento, ¿no? O sea, saber que la otra temporada puedo contar con Luka y ya lo vimos en Eslovenia, ya está bajando mucho el físico, está más potentoso, está más fuerte. A saber que sí voy a ganar mucho dinero, pero sin la lío, en 2 temporadas me van a bajar demasiado el sueldo. Sí me lo garantizan y todo, pero ya no va a ser el mismo. Es algo que tiene que tomar, pues, tener la decisión. Si quieres competir, te quedas en Dallas. Y si quieres el dinero, te vas a Nueva York. Pero es que yo, tampoco hay tanta diferencia económica. Sí, pues eso es lo mismo que yo pienso. A ver, que luego está el tema de impuestos. Ah, no, que sí, también. Seguro que en Dallas se paga bastante menos que en Nueva York. Sí, sí, demasiado en Texas, menos. Texas es el estado que tiene los impuestos más bajos. Hay una serie de estados, pues Texas, Florida, tal, que pagan muy poquito impuestos. Entonces, hay veces que dices, bueno, pues si por esa pequeña diferencia, ya, pero es que a lo mejor luego en impuestos tienes un 10%, yo qué sé, de diferencia también. No, pues ahí claro. Entonces ya no le conviene a Nueva York. 10% es demasiado. Bueno, ha notificado, ¿no? Yo la verdad es que a nivel personal no me gustaría ninguno de los dos. No, ni me gustaría vivir en Nueva York ni me gustaría vivir en Texas. Prefiero Texas. Demasiado calor, Texas, ¿no? Ah, pues yo donde vivo es casi igual, o sea. Ya, ya. No, no te preocupes, es como Arizona, o sea. Pues qué calor, ¿no? Sí, calor, ya sé. No, pero, o sea, sabiendo que pago menos, estoy con Luca. Salgo a veces de la banca, todo tranquilo, me van a dar un pastizal. Cambio en Nueva York, tengo que pagar impuestos. No sabemos el proyecto. Y que no pinta bien tampoco. Que no pinta bien tampoco. Regalamos muchos picks. Entonces. Es que Dallas es que hace una cosa muy rara, ¿verdad? Siempre. Están intentando, joder, pues, competir, subir, tal, pero es que joder, hace unos movimientos rarísimos. La verdad, sí, Dallas. Bueno, esto está muy parado ahora, ¿eh? Sí. Dallas, estos Dallas me recuerdan mucho a los Dallas de Nowitzki, o sea, que dependen mucho ahorita de uno solo. Sí tendrán sus piezas, pero dependen de uno solo. Pues nada, lo vamos a tener que ir dejando, ¿no? Me estoy quedando ya sin batería también. Y esto pues, sí, tengo la luz encendida, ¿sabes? A ver si en algún momento vuelve, viene. Qué no, cabrón. Esperemos que sí. Voy a sacar los helados y yo papilla acá. Zumito, vas a sacar zumito. Cacho cabrón el oro de Iberdrola, macho. En fin. Bueno, ya lo tienen eso, las compañías eléctricas. Bueno, de eléctricas y de agua, lo que sea, que hace, tienes que hacer algo y o no te avisan o lo hacen cuando les da la gana. Sí, pero joder, que tampoco en este tiempo puedes estar cortando la luz tropecientas horas, joder. Ya. Y es que ya han avisado con un par de días de antelación. Tengo la nevera llena, ¿qué hago? Claro, que... claro. En fin. Bueno, chicos, vamos a dejar esto aquí, sí. Porque esto está un poco parado. Seguramente cuando nos despertemos habrá habido más noticias. Yo, a ver. Sí, sí, aquí les sigo, ¿eh? Bueno, o sea, no en directo, ¿no? Pero pues acá es temprano aún, así. Sí, lo que pasa es que yo pienso que si saben que ha empezado a ver lo de Durán, lo de Irving, no sé qué, tal, pues debe estar todo Dios ahora mismo.
deben estar 10-12 franquicias en estado de shock. Sí, no, de hecho ya habían dicho que al menos 16 franquicias ya estaban llamando a Brooklyn por preguntar por Durán. 16. O sea, la mayoría, de hecho han dicho la mayoría, o sea, son al menos 16 franquicias. Claro, a ver, conseguir un tipo como Durán, pues es que, a ver, te da un salto de calidad tremendo. Claro. Te sube las ventas, te aumenta el marketing, llegas a playoff quizás. Hostia, última hora, Dani, Juan Toscano Anderson, nuevo jugador de Los Ángeles Lakers. Eso, mexicano, vas a ser super banca, pero eso, bien. Joder, pues yo si hubiese sido San Antonio lo hubiera intentado coger. No, hasta yo, o sea, latino. Claro, ventas. por la zona y por todo. Y joder, a mí me parece un mal. Y aparte este año, curiosamente, San Antonio juega en México también un partido. No sé si voy a ir. No, con este equipo no voy a ir a este equipo. menuda ruina de equipo, efectivamente. Entonces ya son 13 en Los Ángeles Lakers. Bueno, sigue demostrando que los Lakers este año van a por jóvenes físicos. A ver, tienen que compensar. Las figuras están cascaillas, pues tienen que meter chavales que muerdan, macho. Aquí vas a decir que tiene que compensar este último año que han tenido la media de edad en 45, ahora va a tener que bajar a 20. A ver, mi teoría ya lo dije el año pasado, pues los jugadores veteranos, pues al final pues son lo que son. Pues tener a uno, a un par de ellos, a dos, tres, tal, unos playoffs te viene muy bien, pero una temporada regular con jugadores veteranos solo, tienes que tener chavales jóvenes que se quieran ganar los contratos, tío. Es que no. Tío, que Carmelo antes iba a correr, ¿no? Tío. Qué casualidad que Juan Toscano hace 2 semanas firmó por la agencia Clutch, ¿eh? Qué curioso, que me preocupa Utah porque solo se desprenden de jugadores, pero nada de nada. Nada, Utah sí, igual, nada de nada, efectivamente. Ni en el draft. Han perdido a O'Neal por un pick. Utah siguiendo los pasos de los Spurs. Bien hecho. Se les ha ido House, que también está jugando bien. Joel Ingles se le cargaron ellos mismos. Es que van a menos. Empezarán a tanquear con nuevo entrenador. Bueno, quién sabe. Quién sabe. Quién sabe. Cosas más raras hemos visto en esta liga. Demasiado. Bueno, pues nada, chicos. Pues ya el próximo programa haremos un resumen de todo esto, supongo. Sí, porque hay mucha tela que cortar, ¿eh? Sí, y más que va a haber. Y más que va a haber, sí. Sí. Bueno, pues nada. Hasta otro programa, chicos. Venga, chicos. Cuidarse. Chao.